conoce a Germán Chicote, que lo instituye por escrito todo lo que usted plantea con respecto a lo que me comunicó ayer a última hora, y que le dije que de manera inmediata vamos a resolver esa situación, porque me dio nombre y apellido, no lo voy a hacer yo, porque usted es el que me lo comunicó, y con nombre y apellido en la nota. Nosotros todos los actos los instituimos por todas nuestras áreas del Consejo Liberante. Es el mismo espíritu que tenemos como el cuerpo. Yo soy un hombre del cuerpo, soy elegido por los resortes constitucionales como viceintendente y presidente de este cuerpo. Por lo tanto, venimos desde hace una semana regularizando este funcionamiento a través de nuestro gabinete para poder desarrollar de manera institucional todos nuestros actos. Ratifico, no he sido notificado, para la tranquilidad del concejal Madera y de todo el cuerpo, del acto administrativo que tiene que venir al Consejo para que haya justamente el cambio de firma. Usted sabe muy bien, Machicote, porque fue viceintendente y seguramente esas situaciones la ha vivido numerosas veces. Por otro lado, en cuanto al decreto, hay un expediente. Me gustaría que a través de la copia taquigráfica, los secretarios y prosecretarios eleven lo que acaba de desarrollar Machicote para que pueda entrar, si es causal de reconsideración el decreto, así va a ser, porque lo único espíritu nuestro es democrático y sobre todo la cosa institucional. Muchas gracias a todo el cuerpo por hacer uso de la palabra. Antes de finalizar la sesión, quiero también que tomen conocimiento el cuerpo que nos acaban de entregar, recién salido del horno, como se dice, del hornillo, realmente de este libro hermoso, que es la primera comisión de fomento municipal de la ciudad de La Rioja para nuestro patrimonio histórico del Consejo Liberante, para nuestro archivo, que también lo vamos a poner en funcionamiento, así como hemos inaugurado la cocina, como estamos reinaugurando y remodelando tanto el anexo como esta casa central. Es un libro del profesor de historia Carlos Eugenio Folledo Albarracín, y en el epílogo, permítame, es breve, una frase, habla muy claro de lo que es el municipio. El municipio no es una sociedad más pequeña que mantiene relaciones de exterioridad con otras más grandes, municipio-provincia o municipio-nación. Es una entidad social en donde se conjugan determinaciones propias de todo y del propio municipio. Así que me parece que es una obra importante que se incorpora al patrimonio histórico y del archivo del Consejo Liberante. Muchas gracias por permitirme hacer uso de la palabra. No habiendo más temas por tratar, siendo las 12 y 10 minutos, vamos a invitar para la Riva de la Bandera al concejal Diego Narváez y a la concejal Alcira Brizuela.